En el centro de monitoreo de la Policía Municipal de Tránsito de Ayutla, agentes se sorprendieron cuando personas desconocidas en horas de la madrugada dejaron un bolsón en el primer callejón de Colonia Santa Fe, más conocido como el Callejón del Cóndor Ayutla, donde supuestamente se trataba de basura. Según información de la policía, cuando el reloj marcaba las 3 de la mañana con 19 minutos, un peatón que pasaba por el lugar encontró el bolso. Se sorprendió que en su interior se encontraba una niña con vida. A eso de las 2 de la mañana con 55 minutos, se recibió reporte de un ayutleco que encontró o visualizó más que todo a una bebé en un costal. De lo que es el callejón número 1 de Colonia Santa Fe. Inmediatamente lo que hicimos nosotros fue enviar a nuestros elementos de la Policía Municipal a verificar el área, dándose cuenta del suceso, del acto inhumano que estaban presenciando, ¿verdad? Por lo que, tras ver ese hecho, coordinamos con la unidad de emergencia de los bomberos voluntarios para que ellos fueran a verificar el estado de salud de la menor. Según datos extraoficiales, la menor había sido secuestrada tras el asesinato de la madre en una casa deshabitada a la orilla de la playa en el municipio de Ocos. Lo inédito de este caso es que en el bolsón se encontró una leyenda que dice: faltan tres perritas, Lady Pata. Asimismo, rápidamente se procede también a verificar informaciones o reportes de personas desaparecidas, y en el municipio de Ocos había una niña desaparecida. También luego tratamos la manera de coordinar para que pudiera venir un familiar a verificar si era la niña. Efectivamente, se presentó el señor Luis Alberto Bercián, de 54 años, quien afirmó que la niña había sido secuestrada en un municipio de Ocos hace unos días atrás. El señor dijo que la niña se llamaba Heilsel Belén Bercián Loaiza, de 5 meses de edad. Asimismo, se hizo presente la Policía Nacional Civil, porque teníamos ya había un reporte, aparentemente ya estaba también un reporte de alerta de Alba Kennel. Nuevamente damos gracias a Dios primeramente, y asimismo le agradecemos mucho al municipio, a los ayutlecos, que tienen la confianza puesta directamente al señor alcalde, que es quien se preocupa por la seguridad del municipio, y la confianza que los ayutlecos nos ha brindado, la confianza a nosotros como policías municipales. Y a la hora que ellos hicieron el reporte, a las 2:55 de la madrugada, ya a las 3 de la mañana, un lapso de 5 a 3 minutos, ya estaba la policía municipal ahí verificando. La niña fue trasladada por bomberos voluntarios de Tecungumán al Hospital Nacional de Coatepeque para su evaluación médica. Testigos del hecho lamentan la manera inhumana en que dejaron abandonada a la niña en horas de la madrugada. Autoridades de manera extraoficial indicaron que puede tratarse de una venganza pasional. Reporta Josué Ardiano.